Este es un trabajo desde el área de lengua exclusivamente, a pesar de que bueno, yo recibí mucho apoyo de mis compañeras de ciencias y de matemática. Este es un proyecto de lectura. Estamos trabajando este proyecto de acuerdo al Plan Nacional de Lectura que tiene la Nación. A principio de año, desde el Ministerio de Educación de la Nación, nos han enviado un material valiosísimo de lectura, libros que hemos utilizado todo el año, como vos decís, y en especial en este último tramo, donde se han privilegiado los libros de miedo, de suspenso, que es donde se ha trabajado mayormente. Hemos hecho un trabajo precioso con los chicos desde personajes que nos inspiran miedo, que nos dan miedo, y a partir de ahí, con un libro que se llama Frasco Gitano y que está en la biblioteca de la Nación, que ha mandado la Nación, pudimos armar diferentes cuentos, y esos cuentos los chicos lo han pasado en computadoras, han hecho collage y han presentado la lectura de los mismos para sus compañeros y están expuestos en las galerías de la escuela para que todos los chicos de la escuela, incluso los padres que vienen, puedan leerlos y puedan observarlos, que están maravillosos. Claro, el género de terror imagino que los atrapa muchísimo en esta edad, ¿no? Es lo que más les gusta. Les encanta, y cuanto yo he pedido figuras que les den miedo, me imaginé la bruja, me imaginé el fantasma, pero no. Mucho más allá, buscaron personajes de películas, esos bien siniestros. Bueno, realmente se engancharon con esta propuesta, que continuó con la jornada de lectura que fue organizada institucionalmente. Bueno, todas estas actividades fueron realizadas, pero como broche de oro era tratar de trabajar algo de lectura hacia la comunidad, extensivo a la comunidad. Entonces, como siempre, trabajo mucho con la Biblioteca Popular, hablamos con Marta Gozo y un día estuvimos bastante tiempo charlando a ver qué actividades podíamos hacer como cierre. Entonces ella me propuso que podamos armar entre todos un cuento de terror para poder sonorizar. Entonces ella un día vino, los chicos le tiraron ideas de los lugares que podían estar, de los personajes que podían aparecer, incluso de las situaciones que se podían vivir en una determinada casa. Bueno, Marta tomó nota de todo esto que le dijeron los chicos y pudo armar un cuento. Entonces con el cuento armado ya ahí nos dedicamos nosotros a escucharlo de nuevo, a ver qué diálogos había, qué ruidos aparecían, con qué materiales podíamos hacer esos ruidos. Y bueno, una vez que tuvimos todo preparado, vino Franco Citroni, que nos ayudó en la parte técnica, grabó todos los ruidos, los diálogos, y bueno, después editó todo para que hoy pueda salir en la radio, para que esperemos que este cuento, que era un proyecto bastante ambicioso, que no sabíamos cómo iba a salir, pero esperemos que les guste a todos, porque realmente fue un trabajo bastante arduo, nos llevó bastantes días, pero bueno, salió muy lindo. Bien, y este es un trabajo un poco diferente a lo que se proponía año a año con lo que uno conocía como la Maratón Nacional de Lectura, donde se destinaba un día específico para que la jornada de la escuela sea solo de lectura. Digo, este año, con este trabajo que ustedes hicieron, fueron un poco más allá de eso. Exacto, exacto. Cada grado en todo el mes de octubre, no fue un día en particular como por ahí es la Maratón de Lectura, fueron en varios días porque queríamos hacerlo extensivo a los padres y a la comunidad, entonces queríamos hacerlo en diferentes días. Cada grado preparó actividades diversas y bueno, se pudieron exponer y hoy terminaríamos con esto, que es realmente, como te vuelvo a decir, un proyecto súper ambicioso, pero bueno, con la ayuda incondicional de Marta y de Franco, que puso todo para que esto salga lindo, bueno, esperemos que les guste a todos. Seguramente. Y hoy todos se reúnen en el patio de la hoy nos escuela para escucharlo. En el patio, el día no acompañó demasiado. Igualmente la invitación estaba que también se escuche desde las casas, a las abuelas y a todo el que no podía venir a la escuela. Así que bueno, yo creo que va a haber una gran audiencia hoy a las 10 para que todos escuchen el cuento. Gracias. Gracias a vos.